Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Thank you to our good government president Daniel Ortega and vice president Rosario Murillo for the English program in primary education. Buenas noticias. El Ministerio de Educación reparte nuevos libros de enseñanza del inglés para que los niños tengan dominio del idioma y en unos añitos puedan migrar a Estados Unidos con un poquito de ventaja. Las autoridades migratorias reportan que en el año 2017 detuvieron a 1,098 nicaragüenses tratando de ingresar irregularmente en el país. En el 2021, contabilizan más de 87,000 detenciones de nicaragüenses. Pero, ¿por qué se quieren ir, muchachos? Si en Nicaragua todo está mejorando, especialmente la educación. No podemos quejarnos de ambientes deprimentes. Qué raro, doncito, porque oyéndolo hablar a usted, viera cómo me deprimo. Este es un ambiente extraordinario, un ambiente de lujo para trabajar y para estudiar, para aprender, para prosperar en paz, con alegría, pensando en un futuro mejor. Y ese futuro está fuera de Nicaragua. Pero no se lo digan a Ervin Castilla, el alcalde de Juigalpa, que presidió la inauguración del año lectivo en el INATEC. ¿Es que Juigalpa no ha sufrido lo suficiente? Todavía no nos reponemos del ataque del rótulo alérgico a Tomás Borges. Fiel a los ideales de Augusto C. Sandino, Carlos Fonseca Amador, Germán Pomares Ordóñez y Tomás Borges Martínez. No solo los estudiantes del INATEC de Juigalpa encontrarán un panorama diferente al regresar a las aulas. Esta semana, la Asamblea Nacional anuló la personería jurídica de 14 universidades e instituciones conectadas con la educación. ¿Y de ahí? ¿Y ahora? Pues, ahora el Consejo Nacional de Universidades se encargará de administrar estas casas de estudio. Le dicen el tratamiento WISPAM. Primero, quedémonos con las universidades y después ahí vemos qué hacemos con ellas. Por lo menos, ya le hicieron algunas mejoras a la UPOLI. Bueno, no sé si eso califica como mejora. No se van a detener con las universidades. Van a ir a fondo, incluso hasta tomarse todas las guarderías de garaje. Lo siento, abuelita, vas a tener que bailar el se queda. Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Apenas un mes después de restablecer relaciones, se presenta la primera crisis diplomática entre Nicaragua y China. A pesar de la aparente obsequiosidad de El Carmen hacia Pekín, la celebración del Año Nuevo Chino pasó de noche para Daniel Ortega y Rosario Murillo. La compañera apenas lo mencionó de pasadita en su monólogo diario. Y todos sabemos que nadie escucha eso. Hoy lo primero que hacemos es saludar nuevamente, como hemos saludado ya en China. Están celebrando el Año Nuevo. El año del tigre de agua. Y de ahí, no hubo feriado nacional. No cambiaron el calendario oficial de solar a lunar. ¡Qué oportunidad perdida! No lo tomen a mal, hermanos de la China. Es que el comandante Daniel está indispuesto. Nadie lo ha visto ni oído desde el acto de usurpación presidencial que tuvo lugar el 10 de enero. Eso quiere decir que el dictador ausente tiene 27 días de haber abandonado su cargo. Sin embargo, la dictadura sigue en marcha, triturando la legitimidad del país. Esta semana, 7 presos políticos fueron condenados en juicios celebrados en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote. Un momento en particular cristaliza la locura del sistema legal del régimen. El líder estudiantil Lester Alemán llamaba la atención sobre discrepancia en los escritos presentados por la fiscalía. La fiscal lo interrumpió gritándole a la jueza: aunque sea su derecho, no le permita hablar. Me encantaría presentarles video de ese momento. Pero claro, en Nicaragua los juicios públicos no son públicos. Y tampoco son juicios realmente. Ese podría ser el lema de la dictadura. Aunque sea su derecho, no le permita hablar, protestar, reunirse, votar, postularse a presidente, oponerse, criticar, estudiar, caminar, viajar, opinar, respirar, vivir. Aquí solo una persona puede hablar,
y hablar y hablar. Y habla tanto que a veces pierde el control de las palabras y se le salen las verdades. Mejoras en los campos santos, en los campos también en los que vivimos. Vivimos en un camposanto, poblado por las más de 350 víctimas mortales de la represión del régimen Ortega Murillo contra las protestas del 2018. La farsa judicial que ahora ejecutan es solo un paso más hacia el fin de la dictadura. Eso viene, por mucho que se escondan para ver Netflix. Esta semana, los nicas exiliados en Costa Rica experimentaron un agudo caso de shock cultural al presenciar una extraña costumbre desconocida en nuestro país. Sí, a 2 días de las elecciones presidenciales, 6 de los candidatos que puntean más en las encuestas se presentaron para un debate público ante las cámaras de televisión. ¿Qué costumbres más extrañas tienen los ticos? Y las cosas no terminan ahí. El presidente Carlos Alvarado no va a reelegirse. Ningún candidato fue secuestrado y apresado. El único momento en que los nicas nos sentimos como en casa fue cuando descubrimos que el candidato Rodrigo Chávez fue acusado de acoso sexual cuando era alto funcionario del Banco Mundial. Pero no se preocupen, ese maje no va a pasar a segunda vuelta. Sí, imagínense, tienen segunda vuelta. Buena suerte, Costa Rica, y gracias por ser ejemplo de democracia. Estados Unidos denunció que Rusia podría estar preparando videos falsos sobre un ataque para justificar una invasión armada en el territorio de Ucrania. Vaya, parece que Difuso Producciones encontró mercado a pesar de las sanciones internacionales. Spasiba, Dядя Vladimir. La Asamblea Nacional autorizó una reforma a la ley energética que contempla importantes subsidios a la compra de automóviles eléctricos. De ahora en adelante, la disposición se conocerá como la Ley Laureano quiere un Tesla. Esperen próximamente una distribuidora automotriz cristiana, socialista y solidaria que tenga el monopolio de venta de automóviles eléctricos en Nicaragua. Porque créanme, si después de 20 años finalmente están promoviendo la venta de carros eléctricos, es solo porque descubrieron la manera de hacer plata con ellos. La diseñadora Chantal Lacayo se convirtió en la ganadora de la 29ª edición del reality show Project Runway, edición Estados Unidos. Resulta que ella no necesitaba al régimen. El régimen la necesitaba a ella. Más bien la estaban atrasando. Y esa es una buena lección para las personas que siguen a la sombra de la dictadura. Hay vida más allá del infernal jardín enmurallado de los Ortega Murillo. Si no han abandonado el barco, ya estuvieran. Y mientras la carrera de Chantal Lacayo florece, Nicaragua diseña se marchita. You better work. Impedida de viajar a Italia por las sanciones impuestas por la Unión Europea, Camila Ortega tuvo que designar al cónsul honorario Lorenzo Aldericio como su representante en una reunión con el Instituto de Moda de Milán. ¿Quién? Lorenzo Aldericio, cónsul honorario de Nicaragua en Milán. Según su perfil en redes sociales, ostenta ese cargo desde el año 2006. Miren su foto de perfil. Tiene una gorra de la policía sandinista de adorno en su oficina. Es para espantar a la mafia milanesa. Seguro que ha funcionado muy bien. Bueno, supongo que este es un esfuerzo sostenido de la política de economía creativa del régimen. Generar empleos para extranjeros a los que no les da pena representar a una dictadura. Se lo vamos a poner fácil al Instituto de Moda de Milán. Si quieren proponerle algo a Nicaragua Diseña, que sea la donación de estos dos modelos. Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente Buenas noches. mujer que a sus hijos llora hoy.